no creo es que nadie pueda mantener la estabilidad mental por mucho tiempo. Entonces, creo que hace la gente lo que están haciendo, lógicamente, que ya van a estar haciendo eso, salen corriendo, los que están corriendo, a precio de que estamos viendo, de quedarse a la costa, de no llegar, de que les roben, de que les timen, de que les meten en un centro de entrenamiento, de que les traten como terroristas, de que el obispo diga que son presuntos terroristas. O sea, que el mal nunca se acaba. Pero bueno, pues no se han puesto, han podido poner la vida a salvo mientras estén en Siria. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando tú te comparas a la gente, lo menos que le puede pasar es que no tenga la razón. Y si aquí hay alguno que piense que no puede tener la razón, pues que lo diga, pero yo creo que es lo más normal. Bueno, ¿eh? De Camboya, Estados Unidos deja la carne a veces en carne de cañón. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, donde va, impone la bota, destroza el país. Pero luego se encarga de enfrentar a chiíes con suníes, con sunitas, para que se maten entre ellos. O sea, ellos hacen el primer trabajo, el famoso mission accomplished. Y cuando termina la misión cumplida, donde empieza el follón, ellos se retiran, se van, han hecho su negocio, que también podemos hablar de ello, que no es una cosa tan colateral, y dejan ahí que la gente se mate entre ellos. Entonces, claro, parece que Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur. Yemen del Este, Yemen, o sea, Yemen Popular y Yemen de la Guerra. Lo mismo sucede en Latinoamérica, pero imagino que eso tenemos todos mucho más enterados. Bueno, la cifra de víctimas era entre 2 y 3 millones, pues ya son incontables, ahora la hablaremos de esto. Por cierto, como se acabó la munición, o mejor dicho, como no había munición suficiente, pues, bueno, no hace falta decir cosas truculentas de lo que estás viendo y ya está. O sea, dice que la locura contra la guerra, pues la guerra es el germen de todo mal. Y cuando hay guerra, pues claro, cualquier crimen es menor, o sea, las violaciones, los robos, los asesinatos, todo, una vez que dice una guerra, todo viene detrás. Todo viene detrás. Por eso la responsabilidad de estos países es tremenda. O sea, que la guerra de la agresión de Estados Unidos trae consigo todo el mal. O sea, todo lo que viene ahora, todo lo que viene ahora, no es achacar el mal que hay. Y no hay más. Bueno, este señor lo traigo porque le interesa esta cuestión, porque este señor se dedica a hacer estudios demográficos y ha escrito sobre las matanzas, salidas. Este señor es de, si no estoy equivocado, es indio, es un doctor en bioquímica, pero curiosamente se dedica a tener una cuestión epidemiológica, pero sobre todo de las causas de muerte no naturales y por supuesto la guerra. Y esta era las muertes directas por guerras y otras, en el siglo XX, porque algunas son desconocidas, y calcula el número de muertos en cientos de millones. Fijaos que esto es una cosa que tampoco se dice, porque siempre, insisto, lo comunismo, porque es lo que yo viví, que se decía que los campos de Stalin, que si el comunismo quería matar, que si el comunismo contaba libertad, pero claro, es que nadie puede, y esto no pasa porque nadie suele contar a víctimas occidentales, o no sé, si se cuentan, como este señor, es casi improbable que gente del público normal, lo que me incluye, que es la gente que no tenemos especialidades en estos países, pase desapercibido. Entonces, habla de los 52 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, y luego en África y en 59 en Asia, es decir, en China, que fundaría por Japón, hay una masacre tremenda, etc. Bueno, vamos a hablar, para no perdernos el mundo, pues que conviene estos pasos, como digo, para centrar el asunto y ver cómo es una cosa. Ahora vamos a lo que más nos interesa, puesto que es el papel de España. Y por qué nos interesa, obviamente, porque se hace con nuestros impuestos. Ya no diré con nuestros hijos, porque ahora son todos voluntarios, bueno, son profesionales, la mitad de ellos. Y no más, porque hay cupos, vienen de Latinoamérica, y bueno, parece que duele menos, ¿no? Pero bueno, por lo menos, si vamos a hacer nuestros impuestos, ojo, y hasta qué punto con nuestros votos. Porque claro, esto lo mandan los políticos, los militares ejecutan la guerra, pero los que lo mandan no son nuestros políticos, y la gente que votamos o si no votamos no hacemos para contar. Y yo digo esto porque en España, lo que se recorre, no fue tanto tiempo, hubo 1 millón de personas en la calle aproximadamente, y contra la guerra y a pesar de eso, fuimos igualmente. Yo creo que no soy jurista, vamos, yo creo que hay violación de la Constitución española o por lo menos de la ley del Parlamento, porque no se votó ni se consiguió eso. Aunque se hubiera votado legalmente, porque no acabamos de engañar, entre cosas se ha costado que salga. Vamos a ver cuál es el papel de España, porque aquí, insisto, no lo han medido, recordáis, con humanitarismo, esta cosa de defensa de la OTAN, y todo, zarandajas y mentiras. Yo no creo ni más, cada uno es libre de lo que quiera, pero no hace falta cifrarlo porque eso es más que se ve en la prensa. Que si vamos a ayudar, y que si entonces, bueno.
Vamos a ver cómo se puede desmentir eso. Pues muy fácil, vas al diario del País, que no precisamente un diario de izquierdas, y dice que el Tribunal Militar Territorial primero, no se había caído mucho, bueno, el primero de los cuantos, había revocado el procesamiento de 5 militares españoles que habían torturado, los que van a ayudar, habían torturado o presenciado las torturas a prisioneros en la base de España en Limonilla, en 2004. ¿Quién está acusado? Vamos, yo creo que hay que hacer los cabos, ¿eh? Porque cada uno llevaba su parte. Es decir, que esto es literalmente un montaje. O sea, no es que hayamos una guerra que nos va a pensar, venga, aquí la guerra, no, es que todo está perfectamente calculado. Bueno, los acusados son una calidad que dice cuando ocurrieron los hechos. Es decir, que asciende. Fijas una persona que ha torturado, que es un crimen grave en el Código Penal. Bueno, pues no solamente no ha retirado el cuerpo, sino que asciende. Dos cabos, uno en la legión y otro en la actualidad de la Guardia Civil, no va al censo. Y dos guardias civiles, entonces legionarios. O sea, que aquí no cae nadie. Y lo que ya es de traca es el motivo de que fuera sobreseído el caso. Fijaros, porque esto es, no digo que lo dice el País, porque dijera yo, está claro que hay que coger y no lo oculto. Pero que ya lo dice el País. Se basa la revocación en la comunicación del juzgado del Estado Mayor, es decir, de Don Pelaras, del Estado Mayor del Ejército. No se encuentra el libro donde se registraban los detenidos sin edad. Tú te imaginas que tú vas a tu casa, torturas, te han hecho detención en tu cuarto, lo torturas, le robas, y el presidente de la comunidad emite una carta al juez que dice: no, sáquele porque no encontramos el registro de lo que ha hecho. Es que es tan ridículo, pero es que esto está pasando. Es tan ridículo y esto está pasando. Esto es un cabo. Bueno, aquí también, insisto que esto es el País, es un vídeo de 5 compañeros que entran en una celda. Bueno, la película es, no hay que traerlo, pero vamos, es revulsivo. Patadas, empujones, con saña, paseando en su propia casa, a una persona que está en su casa por la noche con su familia. Todo esto se hace delante de niños. Y un militar que durante la paliza se ha quedado mirando desde el piso de la puerta, comenta: estamos en el primer párrafo en que se ha ido, en el momento que está ahí.